súper importante porque en la actualidad es muy necesario el nivel, sobre todo niveles ya más avanzados para el desarrollo de distintas actitudes que tienen ellos. Eso es un aporte. Claro. Extraordinario, porque yo estudié en este colegio y no tuvimos esa enseñanza. Mi hijo estudia acá, va en cuarto, y que él aprenda inglés a esta edad es magnífico, porque es algo primordial ahora en esta vida el inglés. El inglés, el idioma, se está enseñando desde pre-kinder hasta octavo año. Ya son metodologías distintas para cada curso, ya, porque obviamente los chicos aprenden con canciones, con dibujos, con imágenes, ya los grandes un poco más de análisis. El programa de Abriendo Puertas, ¿cierto? Lleva acá ya siete años, ya. Estamos tratando de siempre de incorporar nuevas tecnologías, nuevas cosas, ¿cierto? Para que la enseñanza del idioma sea un poco más didáctica. El gran objetivo que tenemos como colegio es que los niños lleguen con base sólida a una enseñanza media donde puedan desenvolverse y ya tengan las herramientas suficientes para poder desenvolverse fluidamente con el inglés. Como compañía hemos entendido y estamos contribuyendo porque entendemos que el aprendizaje de un idioma, en este caso el inglés, abre muchas puertas y facilita y permite el desarrollo integral de los muchachos que están en la educación desde preescolar en adelante. Nos tiene muy contentos y muy satisfechos porque en esta presentación anual vemos los progresos que los niños van teniendo en el desarrollo y el dominio del idioma inglés. Me parece excelente porque nosotros, mi generación, no tuvo inglés desde chico y me parece bien de que le están enseñando a los más chicos. Me cuesta un poco inglés, pero le pongo empeño. Yo vengo de Rancagua, el año pasado llegué y lo hacían de tercero nomás para arriba. Y ahora ver que de pre-kinder lo están haciendo es como raro igual para mí. Pero bueno, hay formas de trabajo diferentes y otras formas de comunicación con personas. Visitar más partes. Para la universidad. Es una experiencia inolvidable la de hoy con los estudiantes y ver lo aprendido. Les he mostrado la cultura china en nuestra compañía, los estudiantes, y poder mejorar nuestra amistad ha sido muy bueno.